Ya. A ver, aquí nos pide indicar el valor de verdadero o falso. Te dan cuatro proposiciones. ¿Está bien? A ver, el primer caso, te dice x a la 4 menos x más x elevado al cuadrado. ¿Es un polinomio verdadero o falso? ¿Alguien recuerda de ustedes cómo reconocen un polinomio? Y yo te hice la teoría. Para reconocer un polinomio, Ariana, Camila, Carlos, Elías, Fiorella, Giovanni, Sayuri, ¿qué te dice la teoría? Para reconocer un polinomio, ya, aquí voy a colocar, aquí abajito, aquí lo voy a colocar. Imaginemos que nosotros tenemos la letra P, ¿está bien? De X. Para que sea un polinomio o un monomio, aquí lo voy a colocar cuatro veces, es un ejemplo, X elevado a la 3. Esto de aquí es un monomio, ¿ya? Para que sea un monomio, entonces su exponente de la variable, en este caso el exponente 3, tiene que ser un número natural, un número entero positivo. No puede salir negativo, los exponentes no pueden ser negativo y los exponentes no pueden ser fracción ni raíz. Entonces, el primer caso, x a la 4 menos x más 5x al cuadrado, ¿es un polinomio verdadero o falso? ¿Qué opinan ustedes? Observen sus exponentes. Observen sus exponentes. Traten de observar sus exponentes. Tengo el exponente 4. Tengo el exponente 2 de cada variable. Tengo por aquí el exponente 1. ¿Sus exponentes son números naturales o no son números naturales? Sí, son números naturales. Entonces, si son números naturales, jóvenes, es un polinomio. Entonces, el primer caso es un polinomio, o sea que viene a ser verdadero. Ahí está. Siguiente caso. Te dice que 3x más x al cuadrado más 5 es un polinomio mónico. Ahora, ¿a qué se le llama polinomio mónico? Porque me imagino que ya entraron en el colegio el tema de polinomios. Me imagino. Pero te voy a hacer recordar, ¿a qué se le llama un polinomio mónico? ¿Está bien? Lo voy a reducir un poquito la imagen. Un polinomio mónico te dice que su coeficiente tiene que ser 1. El número 1, pero no cualquier coeficiente. Mira, el polinomio no mónico, aquí lo voy a colocar la letra P de X. Esto equivale a 4x elevado al cubo más 2x, es un ejemplo, elevado al cuadrado, a la 4, ¿ya? Menos x elevado al exponente 9. Para que un ejercicio te diga un polinomio mónico, ¿ya? El polinomio mónico te dice que el coeficiente tiene que ser 1, pero ¿de quién? Del mayor exponente de la variable. La variable es x. ¿Quién es el mayor exponente de la variable x para ustedes en ese ejemplo que te di? 9. 9, muy bien. Entonces, si es 9, entonces su coeficiente, porque yo te hice reconocer las partes de un polinomio, ¿esto qué número tiene de color amarillo? ¿Qué número ves ahí? Cuando no hay ningún número, ¿qué número se sobreentiende? ¿Recuerdan? De color amarillo es 1. 1. A eso se le llama polinomio. Buenas tardes, lamento la demora. Muy buenas tardes. A eso se le llama polinomio mónico. O sea, Hola. polinomio mónico quiere decir que su coeficiente tiene que ser 1, pero no cualquier coeficiente. Tú tienes que buscar el exponente mayor de la variable y ese tiene que ser 1. Observa ahí, en el segundo caso. ¿Quién es el mayor exponente del segundo caso?
Observa, el mayor exponente, ¿quién es? Cuatro. ¿Cuál? En el segundo caso, hijita, estamos en el segundo de aquí. Do. El Profesor, este es exponente otro 2. tema. Polinomios. Entonces, si ese vale 2, su coeficiente, ¿cuánto es su coeficiente de ese, de eso de ahí? Del color amarillo. Uno. Es 1. Y cuando es 1, se le llama polinomio mónico. ¿Y es un polinomio mónico? ¿Es un polinomio mónico? Sí. Y es un polinomio mónico. Recuerda que el polinomio mónico, el coeficiente tiene que ser 1. Ahora, profesor, ¿y quién es el coeficiente? Te voy a recordar aquí a tu derecha. Imaginemos que nosotros tenemos un monomio, por eso trata de ver los videos, repasa. Imaginemos que nosotros tenemos 4x elevado al cubo. ¿Está bien? Aquí lo estoy colocando a tu derecha de tu pantalla. Las partes de un polinomio. El 3, ¿cómo se le llama el número 3? ¿Cómo se le llama el número 3 que viene a ser para ustedes? Exponente. El número 3 viene a ser el exponente. La letra X que viene a ser para ustedes. La variable. La variable, muy bien, viene a ser la variable. Aquí está la variable. Tienes que cuidar, ya está haciendo cambio de clima. El número 4 que viene a ser el número 4. El coeficiente. El coeficiente, muy bien, eso es Ah, el coeficiente. Por eso, desde aquí, del segundo caso, el coeficiente es 1. ¿Ya? Ahí lo tienes. Entonces, ¿te dice que es un polinomio mónico? Sí, es un polinomio mónico. Aquí está, viene a ser verdadero. ay, ay, Siguiente. ay. Siguiente. El tercer caso te dice R de X es igual a 2X menos 1 más 5X menos 7X al cuadrado. Te dice que es una expresión. Aquí te dice que es una expresión algebraica irracional. Carlos, ¿a qué se le llama algebraica irracional? Porque eso tú ya has hecho ya. ¿Qué viene a ser una expresión algebraica irracional? Carlos. ¿Alguien recuerda qué es una expresión algebraica irracional? Que sus coeficientes tiene que salir, sus coeficientes te tiene que salir con raíces. ¿Sí? Yo te pregunto, ¿eso es un polinomio primero? ¿Es un polinomio o no es un polinomio? Es un trinomio. ¿A qué se le llama polinomio? El primer caso. Que sus exponentes, ¿qué deben de ser? Igual. Números enteros. Números enteros, muy bien. Fíjense aquí, en el tercer caso, ¿sus exponentes son números enteros? No. No, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿El 2 es un número entero? Sí. El 2 es un número entero. ¿El menos 1 es un número entero? Sí. No. No, No. es un número negativo, entonces no puede ser negativo. Entonces, necesariamente esto tiene que ser falso. Y cuando te dice irracional, te tiene que ir con raíces en los coeficientes. Muy bien. El siguiente, el último caso. Te dice que h de x es igual a 1 más 2x más 3x al cuadrado más 4x al cubo. Escúchame un ratito. Te dice que es un polinomio completo. Cuando un ejercicio te dice polinomio completo, quiere decir que no le falta ningún exponente. Lo voy a agrandar un poquito la imagen. No le falta ningún exponente. Y cuando te dice que está ordenado, la palabra ordenado puede ser de menor a mayor,
o de mayor a menor? ¿Está bien? Entonces, fíjese aquí. Cuando veas este 1, es el término independiente, o sea que tiene x elevado al exponente 0. El 2x, recuerda que el 2x, el x tiene imaginariamente el exponente 1. Ahí tienes el otro exponente 2 y el exponente 3. ¿Ese polinomio está completo para ustedes? ¿Le falta algún exponente ahí? Ariana, ¿le falta algún exponente? No. No. ¿Está ordenado? Sí. ¿De qué? ¿De menor a mayor o de mayor a menor? De menor a mayor. Muy bien, o sea que el polinomio ahí está completo y está ordenado, o sea que viene a ser verdadero. Recuerda que el polinomio completo quiere decir que no le falta ningún exponente. Y cuando está ordenado, ustedes se tienen que fijar si está de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces nos damos cuenta que viene a ser la alternativa D. Profesor, tengo una duda que no entendí por ¿Cuál es qué. tu duda? ¿Qué es una expresión algebraica irracional? Ya que su coeficiente tiene que ir con raíces. Ay. Ya, profesor. Ya, ok. Vamos a ver el siguiente ejercicio. El ejercicio número 2. Ahorita coloco el ejercicio número 2 un ratito. Aquí está. Aquí lo tienen el ejercicio número 2. ¿Ya? Ahí está. Te dice relaciona. ¿Ya? ¿Recuerdan cómo encuentran el grado absoluto? ¿Recuerdan cómo encuentran el grado relativo? La suma de las exponentes de las variables, pero sí varios términos que tiene que sumar y ver cuál es el mayor. Claro, muy bien, Samantha. Muy bien. Aquí el primer caso número 1 en romano te dice el grado absoluto de de Q. O sea que Siete, profe. perdón. El Siete, grado, profe. vamos a ver. El grado absoluto de Q, de la letra Q, entonces vas a sumar sus exponentes de cada término. Dice que es 7. Vamos a ver. Vamos a ver si es 7. A ver, el primero suma 4, ¿no? El siguiente suma 4 más 3 es 7 Siete. y el Y otro otro viene a suma ser cinco. 5, ¿no? Agarras el mayor Es exponente, cierto, muy profe, bien, siempre. tiene que ser 7. O sea que 1 tiene que ser 7. Buscas el número 7, o sea que 1 tiene que ser la letra B. Vamos a ver eso, Carlos. Siguiente. Te dice el grado relativo de X. ¿Ya? Vamos a ver el grado relativo de X, de Q y Y. A ver, ¿cuánto vale el grado relativo de X? ¿Pero de quién? De la letra Q. O sea, que de la letra Q, vas a agarrar la variable X, pero te das cuenta que aquí hay dos variables X. Agarras el mayor. ¿Y quién es el mayor de color verde? Cuatro. 4. Muy bien, o sea que 2 viene a ser la letra A. ¿Está bien? No se pierdan. Estamos repasando porque eso lo hemos visto la semana pasada. Estamos repasando. Siguiente. El grado absoluto de R. Vamos a ver eso, Dana. El grado absoluto de. 14. Vamos a ver. Vamos a sumar aquí sus exponentes de cada término, ¿no? Un ratito. Aquí lo voy a colocar abajito de color rojo. El primero, ¿cuánto suma sus exponentes? El primero, 8. 8. El segundo, 14. 14. Muy bien. El tercero, 10. 10. Muy bien. Entonces, vas a agarrar el mayor. ¿Y quién viene a ser el mayor? 14. 14. O sea que 3 viene a ser la alternativa E. Ahí está. Siguiente. ¿Alguien me puede decir cuánto vale el grado relativo de la letra Y? ¿Pero de quién? De R. ¿Cuánto vale?
de y de x? 10. 10, 10. 10, a ver, de y, ¿no? 10. A ver, vamos a ver un ratito. Aquí está de color celeste, vamos a ver. El mayor, ¿no? El mayor Sí. viene a ser 10. Muy bien, entonces vamos a colocar 4C. Entonces, nos fijamos las respuestas ahora, un ratito, lo voy a checar, un poquito lo voy a reducir ya, porque te da alternativas, creo. A ver, voy a colocar las alternativas. Un ratito, vaya pensando, vaya pensando. Aquí están las alternativas. A ver, la alternativa te dice la A, la B, la C. Uy, 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 esto está terrible. A ver, ¿cuál sería la alternativa? Uno viene La a ser, B, a ver, la B, uno la viene, B. uno viene a ser 1B, un ratito. El siguiente es el número 2 en romano. El número 2 en romano nos salió la letra A. El número 3 en romano, el número 3 nos salió la alternativa. El número 3 nos salió la letra E. Y el número 4 en romano, muy bien, viene a ser la letra C. ¡Osh! Cómprate un jarabe, ¿eh? Entonces viene a ser la letra B. Muy bien, sí, estás en lo cierto. Ya, ahí lo tienes. Ahí lo tienes el ejercicio número 2. Muy bien, vamos a hacer el ejercicio número 3. Ya, el ejercicio número 3. A ver, el ejercicio número 3, aquí escucha la teoría. Aquí está. A ver, el ejercicio número 3. Aquí está el ejercicio número 3. Te dice determinar el término independiente. ¿Ya? ¿Alguien recuerda a qué se le llama el término independiente? El término que no tiene variable. ¿Ya? Pero había un truquito para encontrar el término independiente. Había un truquito. Es un número. No, el término independiente, ¿ya? El término independiente. Hay un truquito. Cuando un ejercicio te pide el término independiente, vamos a ver eso, Carlos, siempre va a ser cero. O sea, en este caso, para encontrar el término independiente, alumnos, es Q de cero. ¿Ya? Ese es el truquito. Cuando un ejercicio te pide el término independiente, o sea, de todo esto, ya viene a ser Q de cero. En vez de Q, mira, en vez de X, vas a colocar el número cero. Eso es el término independiente. ¿Está bien? Lo vas a reemplazar. ¿En dónde lo vamos a reemplazar? En toda esta fórmula de la nubecita rosada. Más fácil. Entonces, cuando veas X, cuando veas X, aquí lo vas a colocar. Cuando veas X, ¿qué número vas a colocar cuando veas X? Ok, Castro. Cuando veas X, ¿qué número tenemos que colocar? Tenemos que colocar, mira, pues mira, te estoy señalando con la flecha anaranjada. En vez de X, tenemos que colocar el número 0. ¿Está bien? Entonces, reemplacen en la nubecita rosada. Díctame, por favor. Dícteme. 0 elevado al cuadrado Muy bien, 0 elevado al cuadrado. ¿Qué más? Sin miedo. más 0 más 1 Más elevado al 0 cuadrado. más 1, escúchame, más 1, cierro paréntesis, todo elevado al cuadrado. Solamente lo estamos reemplazando. ¿Qué más sigue? Siguen Más reemplazando. ¿Más quién? 3 Más más 3. 3 Muy bien, 3. por 4 por 0 menos 2. 4 por x que vale 0, muy bien, y menos 2, excelente, cierro Cierro paréntesis, paréntesis, más 7 por 0 menos 5. 7 por 0, muy bien, 7 por 0, y lo restamos menos 5, muy bien, está bien. Recuerda cuando te pide término independiente es 0, en vez de x vas a colocar 0.
Entonces, puedes resolver, ustedes pueden resolver todo esto que te estoy señalando de color rojo. Uno. Uno, muy bien. Pero ese uno, como dice Samantha, ese uno lo tenemos que elevar a un exponente, al Uno al cuadrado. cuadrado. ¿Y cuánto sería para ustedes? Uno. Uno. Entonces decimos que Q de cero, el término independiente, eso equivale a uno. Más. Bajo el número 3, lo voy a multiplicar. ¿Alguien puede resolver el otro de la recta roja? ¿Cuánto sale en ese paréntesis, por favor? Menos dos. Menos 6. Menos 6. A ver, 4 por 0. Cero. Cero. ¿Y menos 2? Menos Menos 2. Menos 2. 2. Ahí Ah, es está. que yo lo multipliqué por el 3. Ay, ay, ay. Pero un ratito. Más. ¿El otro cuánto sería? ¿Más quién? Más Más 0 cero, a menos 0 y cinco. menos 5, ¿no? Muy bien. Lo estoy explicando paso por paso para que no se pierdan el resto. Entonces decimos Q de 0, Q de 0, eso es igual a 1. ¿Qué más, chicos? Ley de signos, ley de signos. ¿Recuerdan ley de signos? Ma Menos menos seis 6. sería menos. Menos 6, muy bien. Menos 6. ¿Qué más? Menos cinco. Menos Menos 5. cinco. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuánto viene a ser la respuesta final? Menos dos, 10. Menos 10, menos menos 10. diez, menos diez, Menos menos diez. 10. Muy bien. Eso ustedes ya pueden resolver, ley de signo. Entonces, Q, el término independiente es menos 10. Siempre cuando un ejercicio, cualquier polinomio te pide el término independiente, recuerda que viene a ser. En vez de x vas a colocar 0. Ahí vas a encontrar el término independiente. ¿Está bien? Entonces nos damos cuenta que viene a ser la alternativa E, como escribió Carlos, como escribió Castro también. Ahí lo Conocen del tienes. duelo. Una ampolla, pues. Una ampolla. No. Sí, no duele una ampolla. ¿Qué miedoso Sí, eres? duele, No duele. ¿Quién te ha sí, a dicho mí me que? duele. Vamos a ver el siguiente. No, se te corta rápido. No, sí, viene. Ya, vamos a ver el problema número 4. Aquí está. Aquí hay que tener un poco de paciencia, resolver con calma, porque algunos se van a confundir. Ya, traten de resolverlo con calma, sin apuros. Aquí vamos a hablar el tema de valor numérico. Mira, tenemos dos fórmulas. Mira aquí, p de x, que vale x al cuadrado, disculpa que te corte, más 2x menos 1. ¿Está bien? Y aquí te da otro dato, otra formulita. Te dice q de x. En vez de q de x, vas a colocar 3x más 1. Atiéndeme un ratito, por favor. ¿Ya? A ver. Y el ejercicio nos pide calcular la letra h. Pero la letra h, vamos a ver eso, Carlos, esa respuesta. Mira. Te dice que primero vamos a resolver todo esto. ¿Está bien? Lo voy a transcribir abajo. Mira, vamos a resolver el primer caso. Nos pide encontrar la letra P. La letra P. ¿Pero de quién? De la letra Q. De la letra Q. ¿De quién? De cero. Vamos a resolver eso. Muy bien, Castro. Ustedes son rápidos. Entonces, primero yo le aconsejo para algunos que no tienen base, resuelve esto de color amarillo. Primero vamos a resolver Q de 0. ¿Está bien? Q de 0. Entonces, lo que vas a hacer primero, vas a colocar Q de 0. Pero esa Q de 0, la letra Q, ¿en qué nubecita está, alumnos? ¿Nubecita anaranjada o nubecita verde? Verde. Verde. Entonces, en vez de X vas a colocar 0. Lo reemplazas por la fórmula. Sería 3 por X, pero X vale 0. Y lo resta de la nubecita verde lo vamos a sumar más 1. Te estoy explicando paso por paso. Algunos ya tienen experiencia, ya lo hacen rápido ya. Entonces decimos que Q de 0, ¿cuánto vale Q de 0 para ustedes? Vale 1, ¿sí o no? ¿Está bien? 3 por 0 es 0 y más 1 es 1. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Ya, muy bien. Ahora,
Ya encontraste es de color amarillo, pero el ejercicio real sí, es si esa respuesta sale, pero el ejercicio me está pidiendo la letra P, de que está arriba, en la parte superior, la letra P, pero del color amarillo, el color amarillo ya no salió. ¿Cuánto vale Q de 0? Vale 1. Lo estoy reemplazando. Ahora vamos a encontrar P de 1. Y P, la letra P está en la nubecita rosada. No se pierdan todavía. En la nubecita ro rosada, en vez de X, vas a colocar 1. O sea que viene a ser 1 elevado al cuadrado. ¿Está bien? Más ¿Más dos quién? por uno 2 por 1. Muy bien, Samantha. menos uno ¿Qué más? menos Menos uno. 1. Muy bien, chicos y chicas, ¿pueden resolver eso mentalmente? ¿Cuánto sería la respuesta? P de 1. Dos. P de uno vale ¿Por ahí escuché algo? dos. Dos, 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 profe, dos, 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 dos. dos. Entonces ya encontraste el primer caso que vale 2. Ahora, vas a resolver el otro. ¿Quién es el otro de la recta de color rojo? Ahora, U esto. de P de uno. Claro, P de 1. Pero tú ya sabes cuánto vale P de 1. Vale dos. Claro, pues P de 1, si usted se da muy bien, Stephanie. O sea, el ejercicio nos está pidiendo, el otro caso nos pide la letra Q. La letra Q. Pero mira, usted tienen que observar bastante. Mira, justo nos pide P de 1. Y P de 1 ya la encontraste. Está en la nubecita azul que está a tu izquierda de tu pantalla. O sea que P de 1 viene a ser 2. O sea que nos pide calcular Q de 2. ¿Ese Q en qué nubecita está? ¿Rosada o verde? Verde. Verde. Ah, verde. Reemplaza, por favor. Muy bien, Samantha. Eso sale. Reemplaza. Sería 3 por 2. 3 por 2. Tres Muy por dos bien. más uno. Más 1. Excelente. Ahí lo tiene. Siete. ¿Cuánto vale Q de 2? Siete. 7. Muy bien. Mira, ya Pero encontraste. nos está pidiendo la suma, profe. Claro, nos pide la suma, como dice Samantha. Y como me escribieron el resto ya por el chat del Zoom, ya me mandaron la respuesta. Entonces, el ejercicio nos pide la letra H. Pero la letra H viene a ser el primero de color anaranjado, nos salió 2. Más el otro de color rojo nos salió 7, ¿no? Eso equivale a 9. Muy bien, Carlos. Muy bien, Castro. Muy bien, Richard. Eso sale 9. Muy bien. Nada más. Muy bien, ahí lo tienes. Y por eso te dije, ahí en este caso el tema de valor numérico trata de resolverlo con calma, paso por paso. Vamos a ver el siguiente problema. El problema número 5. Un ratito, Samantha. Tu audio se te escucha. A ver, vamos a ver el ejercicio 5. Ya, te dice que encontrar n, pero te da un dato fundamental. Te dice aquí que el grado absoluto de ese trinomio, porque son tres términos, te dice que vale 29. O sea que lo que nos está diciendo el ejercicio, atendiendo por favor, nos está dando de dato que el grado absoluto de ese trinomio, te dice, porque son tres términos, se le llama trinomio, te dice que viene a ser 29. Aquí va la pregunta para todos, a ver si recuerdan. ¿Cómo encuentran ustedes el grado absoluto? ¿Qué vienes? El mayor exponente de suma. Ya, de sus variables, ¿sí o no? De sus exponentes. Pero mira, aquí nos damos cuenta que la variable viene a ser x. O sea, aquí tenemos tres términos. Un término, dos, y aquí está el tercer término. Entonces, ¿cuánto suma el primer término? ¿Cuánto suman aquí? El mayor es 2n menos 3, ¿sí o no? Porque ya no va a sumar con nadie. ¿Está bien, Stephanie? ¿El otro cuánto es? 2n2n más 5. más 5. ¿El tercero tiene?
¿Tiene ¿No? variable X? No. Entonces, ¿cuál de estas dos nubecitas anaranjadas es el mayor? 2n más 5. Muy 2n más bien. 5. O sea que el segundo nubecita rosada, esto es el grado absoluto. Entonces lo vamos a reemplazar. O sea que el grado absoluto viene a ser 2n, 2n, un ratito ahorita veo sus respuestas, 2n más 5, aquí lo tienes. Eso lo tenemos que igualar a 29. Jóvenes, se forma una ecuación lineal de primer grado, una ecuación, vamos a ver eso, tranqui, y sale eso. Entonces decimos que 2n, alumnos de 2n, ¿a qué es igual 2n, por favor? A 24. A 24, muy bien, excelente. Miren dónde se han equivocado, muy bien, 24. Por lo tanto, N igual a 12. N es Igual a n es igual a 12. Fíjate en dónde te has equivocado, Ranky, tú has agarrado el 2n menos 3. Por eso te salió 16. Recuerda que el grado absoluto, tienes que agarrar el mayor exponente de las variables, la suma de los exponentes de las variables. Pero justo aquí nos damos una variable que es x en este caso. O sea que vas a agarrar el mayor. Ya, ahí fue tu error. Entonces viene a ser la alternativa A. Muy bien, vamos a ver el siguiente problema. El problema número 6. Ya, vamos a ver el problema número 6. Aquí hay otro truquito. A ¿no? ver, un ratito, espera, espera, espera. Aquí nos pide calcular la suma de coeficientes del polinomio. Nos está pidiendo la suma de coeficientes del polinomio. ¿Alguien recuerda cómo se le llama? Ahí hay un truquito. Para encontrarlas, cuando un ejercicio, escúchame, cuando un ejercicio te pide suma de coeficientes, atiéndeme por favor tu audio. Cuando te pide suma de coeficiente, el truquito te dice que la letra P, cuando es suma de coeficiente, tiene que ser 1. Ese es el truquito. Cuando te pide suma de coeficiente, o sea que tiene que ser P de 1. Pero recuerden aquí, un ratito, lo voy a subir. Cuando te pide determinar el término independiente, cuando el ejercicio te pide el término independiente, recuerda que Q, o en este caso como era Q, tiene que ser 0. Ya, término independiente tiene que ser 0 la letra X. Y cuando es suma de términos de coeficientes, tiene que ser 1. O sea, ¿qué quiere decir? En vez de X aquí a tu derecha, ¿cuánto tiene que ser la letra X para ustedes? ¿Cuánto tiene que ser la letra X? Uno. 1, muy bien. Eso de ahí, eso, al saber eso, lo vas a reemplazar aquí, en esta nubecita de color verde. Cuando veas X, vas a colocar 1. Uno. Dígame el desarrollo, por favor, ¿te escucho? Abre paréntesis, 1 menos 3 Muy elevado al bien. cuadrado. Un ratito, un ratito. 1 menos 3 elevado al cuadrado. Excelente. Por. Abre paréntesis, 1 más 1 elevado al cubo. 1 más 1, ¿no? 1 más Esto. 1 elevado al cubo. Muy bien. Ahí está. Menos 2 por 1 Menos 2 por x por que vale uno 1. Aquí está con paréntesis. Y más más 1, ¿no? cero. Solamente el alumno lo estamos reemplazando. Nada más. Vamos a ver si es 30 o si es 31. ¿Ya? Vamos a ver si es 30 o 31. Entonces decimos que P de 1, ese es igual, paso tranquilo, despacio, hay tiempo. ¿Cuánto es 1 menos 3 para ustedes? ¿1 menos 3? Menos, Menos dos muy bien, menos elevado 2 al cuadrado elevado al da cuadrado. ¿Por cuánto? por 2 elevado al cubo. Por 2 elevado al cubo, Menos 2 más 1. menos 2 más 1. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, todo número negativo al exponente Elevado par a es positivo, sería positivo, 4 por 8. por 8, excelente, Menos 2, menos 2, basura. más 1. Ya jóvenes, 4 por 8.
32. 32 menos 2 30. más 1. 31. Entonces, la suma de coeficiente alumnos viene a ser 31. 31. Ahí está. Eso es tu respuesta. Nada. Siempre cuando un ejercicio te pide suma de coeficientes, recuerda, en vez de X vas a colocar 1. ¿Ya? Siempre va a ser P de 1. Ahí está. Sale 31. Tranquilo, sin discutir, por favor. Ahí lo tienes. Ya no salió 30. Muy bien. Siguiente. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Tranquilo, no discutan. Vamos a ver el siguiente. ¿Alguien recuerda a qué se le llama polinomio completo? ¿A qué se le A llama un un... polinomio que no le falta No le ningún faltan término. los exponentes, No ningún le término falta. sea. Muy bien. Cuando te dice un ejercicio, se tiene un polinomio completo, quiere decir que no le falta ningún exponente. Y cuando te dice que está ordenado, Que, o siempre. sea, tiene todos los términos y el orden. ¿Puede ser de menor a mayor o de mayor a menor? Claro, muy bien. Puede ser de mayor a menor y de menor a mayor. El consejo es esto. Mira, espero que te acuerdes. Siempre cuando un ejercicio te dice que el polinomio está completo y ordenado, ya, el consejo es que te vayas al término independiente. Busca el término independiente. El término independiente quiere decir que no tiene la variable X. ¿Lo viste? ¿Quién no tiene la variable X? Claro. ¿Lo vieron el resto? ¿Quién no tiene la variable X? A veces. A por B por C, mi estimado. No es ABC, es A por B por C. Entonces, ese es el término independiente. El consejo es esto: siempre te vayas a ir al término independiente. O sea que esto viene a ser X elevado al exponente 0. Ahora sí, ahí aumentas. Siguiente, busca la variable X, aquí está su exponente, esto, nubecita anaranjada, ¿qué exponente tiene que ser? Si está ordenado, ¿qué exponente tiene que ser la nubecita anaranjada? Dana, Carlos, Elías, ¿qué exponente tiene que ser la nubecita anaranjada? Tiene que ser el exponente 1. 1. Muy bien, Castro. Está ordenado. Ahí está. Siguiente. ¿Qué exponente tiene que ser la nubecita rosada? 2. 2. Por eso te dice que está ordenado. No le falta y está completo que no le falta ningún exponente. Siguiente. ¿Qué exponente tiene que ser la nubecita 3. verde? 3. 3. Nada más. Ese es el truco para resolver más rápido. Siempre cuando te vayas al buscas el término independiente que era el A por B por C, entonces ese tiene que ser X elevado a la 0 y vas aumentando. X a la 1, X a la 2 y X a la 3. Aquí tú lo puedes. Entonces, ahí tú tienes que ser hábil. Mira cada nubecita, tiene cada letra. Entonces, aquí es tu habilidad. ¿Cuánto tiene que ser la letra A más 1 para que te salgas 3? ¿Cuánto Ah, es vale, A? dos. Muy bien, excelente. A tiene que ser 2. Es la habilidad de cada persona ya. O sea que A tiene que ser el número 2. Porque 2 más 1 nos sale el de arriba que viene a ser el número 3, ¿no, Dana? Siguiente, Dana, ¿cuánto tiene que ser la letra B para ti, Dana? O Castro, Ori, Uno, uno, uno. 1, muy bien, la letra B tiene que ser 1, muy bien. Siguiente, jóvenes, a ver aquí, la nubecita anaranjada, ¿cuánto tiene que ser la letra C? Menos 2. Menos 2, muy bien, Carlos, muy bien, entonces decimos que la letra C tiene que ser menos 2. Porque chicos y chicas, menos 2 más 3 es 1 positivo. ¿Está bien? Siguiente, jóvenes, al encontrar las letras, ahora mira, lo que vas a hacer es reemplazarla.
Samantha, ¿estás viva? Se nos fue Samantha. Ay, profe, Ya, cuidado que te me desmayes, Samantha, todavía. un poquito ya no, profe. Ya, Pero entonces. tengo que ponerme al día. Ya, uy, vas a tener chambota. Entonces, lo vas a reemplazar. Mira, vamos a reemplazar P de X. ¿Estamos? P de X. Lo reemplazas la letra. Ya conoces la letra. ¿Cuánto vale? La letra A vale 2 por X. Lo estoy reemplazando por X elevado al exponente 3. ¿Está bien? La letra B vale 1. Sería más, mira, lo estoy reemplazando más 1 multiplicado por X elevado al cuadrado. No se pierdan todavía. Más C, pero C vale menos 2. Chicos, menos 2 más sería menos negativo, menos 2 X elevado al exponente 1. ¿Está bien? Vamos a ver eso, Castro, si sale esa respuesta. El otro es A por B por C. ¿Alguien me puede multiplicar cuánto es A por B por C? ¿Cuánto es la multiplicación, por favor? ¿Cuánto es aquí de color amarillo? Menos cuatro. Menos 4. Muy bien. Ese menos 4 con ese más no queda, viene a ser menos 4. Aquí está. Listo. Ya lo transformaste, pero eso, el ejercicio todavía no se termina. Sé que es un poco trabajoso, te estoy explicando paso por paso. El ejercicio nos pide encontrar P de 2. Jóvenes, en vez de X, en vez de X, Stephanie, Josué, Samantha, Saúl, ¿cuánto tiene que ser X para ustedes? ¿Cuánto tiene que valer X? Dos, Dos, dos. muy bien. En vez de X, tiene que colocar 2. O sea, cuando tú veas X a la formulita que está aquí, lo vas a colocar en vez de X, 2. Entonces sería, al 1 sería 2. Sigan. ¿Por cuánto? Por dos al cubo, por dos al Excelente, cubo. muy bien, maravilloso. 2 al cubo. Sigan. ¿Más Más cuánto? uno por Uno, dos al cuadrado. al Cuadrado. 2 al cuadrado, muy bien. ¿Qué más? Menos 2 por 2 elevado 2 a la por 1. 2. Ya se sobreentiende que está elevado a la 1, ¿no, Samantha? Y Ajá. menos 4. Ahí está. Eso es lo que nos está pidiendo. No me ven a hacer esto. 2 por 2 es 4 y lo elevas al cubo. No hagas esa barbaridad. Siempre les dije que primero se resuelve la potencia. ¿Cuánto es 2 al cubo? Ocho. Por 2, Ocho. que está a tu izquierda. 16. 16. 16. Sigan. ¿Más cuánto? Cuatro. ¿Qué Más más? cuatro. Cuatro menos Menos dos. cuatro y menos Menos cuatro. cuatro, muy Cuatro bien. menos Y cuatro. menos 4, muy bien. Respuesta final, ¿cuánto sería? 12. 12. 12. Muy bien. Eso es la respuesta. Sí, tenías razón, Castro. Carlos también sale 12. Ahí lo tienes. Muy bien. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Ya nos falta poco para terminar. Siguiente. Problema 8. A ver. ¿Recuerdan cuánto tiene que ser la suma de coeficientes? Había un truquito que te dije. Suma de coeficiente, ¿cuánto tiene que valer X? Uno. 1, muy bien, suma de coeficiente es 1. Término independiente, ¿cuánto tiene que ser X? Cero. Terapia, Cero. excelente, muy bien. El punto es, cuando tú estás atento o atenta, vas a captar un poco más rápido. Por eso te tienes que concentrar. Tú sabes que una hora pasa rapidito. Aquí está el problema número 8. Mira, el problema número 8 te pide hallar A menos B. Pero ¿cuánto vale A? Te dice, para encontrar A tiene que ser suma de coeficientes. Y para encontrar B tiene que ser el término independiente. Jóvenes, vamos a encontrar el valor de A. Suma de coeficiente, ¿cuánto tiene que ser X? 1. Uno. Entonces vamos a hallar primero la letra A, que es suma de coeficientes. En vez de X vas a colocar 1. ¿Y qué vas a hacer? Jóvenes, reemplazar aquí. En esta nubecita anaranjada. Reemplázalo. ¿Puedes hacer mentalmente? Díctame. Menos 12. No, no, espérate. Aquí, el primero. ¿Cuánto es el primero?
¿1 menos 2? 1 menos 2. ¿Pero cuánto Menos es, pues? 1. Menos 1, Menos muy bien, menos 1, ya un poquito más de frente. Por el otro. 2. Por 2, 2. muy bien. Por el siguiente. 3. Por 3. 3, muy ¿Qué es? bien. Por el otro. 4. 4. Cuatro. Ahí está. Trata de resolver un poco más de frente ya. Multiplica, por favor. Menos 24. Muy bien. Menos 24. Excelente. Menos 24. Ahí está. Menos 24. Ok, Castro. Ok, un ratito. Vamos a ver si sale esa respuesta. Siguiente. Término independiente, su compañera fue una compañera, creo que me dijo que tiene que ser P de cero. ¿Está bien? El término independiente recuerda que viene a ser P de cero. Entonces reemplaza la nubecita anaranjada, por favor. Menos 2. Menos dos, muy bien. Menos dos, excelente, muy bien. Por ¿Por 1? uno, muy bien. Por uno, ¿qué ¿Por 2? más? ¿Por Por 2? dos, muy bien. Por dos, ¿Por paso. 3? Por tres, Perdón, ponte ¿por una 3? ampolla. No, profe, estoy bien así. Voy a decir a tu mamá que te ponga una ampolla. No, profe, no. Profe, menos 12. ¿Cuánto Menos es? 12. Menos 12. Muy Menos bien. 12. Muy bien. Menos 12. Menos 12. Muy bien. Ahora, al encontrar. Ok, Dana. Vamos a ver, Dana. Vamos a ver. Esperemos que salga eso, Dana. A ver. El ejercicio. Aquí tenga mucho cuidado. El ejercicio nos pide A. Mira ahí, mira en dónde se van a equivocar. A menos B. Sabes reemplazar, ¿no? Reemplaza. ¿Cuánto vale A? Menos 12. No, 24. A. La Menos letra A. 24. Menos Menos 24, menos 24. 24. Muy bien. Mira, Menos Dana, mira. 12. Bajas el signo menos. ¿Cuánto vale la letra B? Menos Menos 12. 12. Menos 12. Coloca paréntesis, Dana. Ahí te Paréntesis, equivocaste. menos Que 12. menos 12. Ahí está. Bajas otra vez el menos Menos 24. 24 más 12. Muy bien, más 12. Excelente. Respuesta final, ¿cuánto es 20 Menos 12. Menos 12. menos 12? Muy bien, ahí está. Eso sale tu respuesta. Tienes la alternativa de. Me Sí, queda profe. cinco. Estaba bien. Me queda 5 minutos. El último ejercicio. ¿Alguien recuerda a qué se le llama un polinomio homogéneo? Un polinomio que tiene sus exponentes iguales. Exponentes, no. Estás por ahí. ¿Alguien lo puede corregir? ¿Un polinomio homogéneo qué quiere decir? Estás por ahí, pero no son sus exponentes. ¿Alguien lo corrige? Un polinomio ¿Y homogéneo. variables? ¿No? Igual, claro, muy bien, Carlos. Dice Carlos, un polinomio homogéneo, perdón, homogéneo, muy bien. No, 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 aguanta, aguanta, no es eso. Quiere decir que sus grados absolutos son iguales. O sea que este grado absoluto tiene que ser igual a este grado absoluto, tiene que ser igual a este grado absoluto. ¿Está bien? Siempre un polinomio homogéneo, sus grados absolutos tienen que ser iguales. Jóvenes, ¿te conviene buscar números? Entonces, mira, si tú te das cuenta, esto lo puedes desarrollar. ¿Cuánto es el grado absoluto el de aquí? 7. 7. O sea, si esto vale 7, lo que está a tu derecha tiene que ser 7 y lo que está a tu izquierda tiene que ser 7. Nada más, eso es todo. Se terminó. Solamente tienes que igualarlo, formar tu ecuación. Lo que está a tu izquierda, forma tu ecuación, díctame. ¿Qué ecuación se va a formar? M al cubo. Muy bien, m al cubo, ya termino, aguanta un ratito para que vayas a tomar lonche. M al cubo Menos 1 menos 1, muy bien, es igual a 7. ese es igual a 7. ¿Resuelven esa ecuación cuadrática? Decimos que m al M al cubo, cubo vale 8. ese es igual a 8, muy bien, Samantha, a 8, mira, Dana. Por lo tanto, Castro, ¿cuánto vale Me M? valió Muy 2. bien, 2. M vale 2. Ahí lo tienes. ¿Está bien? Ahí lo tienes, Saúl.
Sayuri, Stephanie, Elías, mi estimado Carlos, Camila. Ahí está, M vale 2. Siguiente, agarra lo que está más a tu derecha, tu siguiente Polinomio. ecuación. Díctame. Dícteme. Aquí. N más uno. N más uno. Muy bien, es N más uno. Dirán, profesor, ¿y por qué dice uno? Por Recuerda, ye. claro, si tú te fijas la Y, no hay exponente, pero cuando no hay exponente, le dije varias veces, siempre su exponente tiene que ser uno. O sea, por eso su compañero está sumando N más uno, ¿a qué es igual N más uno? ¿N más uno a qué es igual? 7. Siete. 7. Jóvenes, señoritas, ¿Dónde vale ¿cuánto 6? tiene que ser N N? igual a 6. Muy bien, N vale 6. Se terminó el problema, N vale 6. Sale Nos 8. pide, muy bien, nos pide M. Muy bien, Dana, Sería tenías 8. razón. Eso equivale a 8. Ahí está. Nada más. Me quedan 2 minutos. Uno más, ¿ya? Para que. Uno más, uno más. Me quedan 2 minutos. Pues Dile uno tú. más, uno más. ¿Para qué te dice tu profesor que te deja bastante, por? Pero no, profe, estoy bien, no estoy de colegio, ¿qué? Así al colegio. No, Ya. profe, estoy mal, pero no hubiera sido. El último. Usted ya lo termina en lo que faltan, los 5 ejercicios que faltan. Usted lo termina. A ver, el último. Uno más. Y ahí queda. Ah. No más veces, manta, para irme feliz. Para irme a correr. A ver. Te pide calcular el término independiente. ¿Está bien? El término independiente de ese polinomio, y te dice si la suma de los coeficientes de f es 10. ¿Ya? ¿Cómo encuentras la suma de coeficientes? ¿Cómo encuentran suma de coeficientes? ¿Aquí vale cero? Dice que es el Uno. valor 0, suma de coeficientes. A ver, a ver. ¿Uno? ¿Me estás adivinando? ¿O es? ¿No? Suma No, de profe. coeficientes es 1. Muy bien, Ay, es ay, 1. ¿Sí? Entonces te dice que la suma de coeficiente, o entonces f de 1, f de 1, ya te da un dato. Te dice que la suma de coeficiente te dice eso equivale a 10. ¿Está bien? Eso equivale a 10. Entonces, lo que vas a hacer es, mira, escúchame. Tranquilo, tranquila. Primero vas a agarrar esto con el de aquí. Igualarlos. ¿Está bien? Claro, igualarlos. Entonces lo vas a igualar. Decimos que x más 2, ¿con quién lo voy a igualar ese x más 2? con uno. Con 1, muy bien. Entonces, a tu derecha, al igualarlo, vamos a decir aquí con color rosadito, que x más 2, ¿cuánto tiene que ser igual x más 2? Uno. Es 1. Resuelvan esa ecuación, Ariana, Ashley, Camila, Carlos, Dana, Elías, esa ecuación lineal, ¿cuánto vale x? Piensa bien lo que van a decir. ¿X cuánto vale? Menos uno, Muy bien, sí. vale menos 1. O sea que ese menos uno, lo vas a reemplazar ahora en la nubecita anaranjada. ¿Está bien? Y ahí vas a encontrar el valor de n. Entonces, vas a reemplazar aquí. En vez de x, vas a colocar menos uno. ¿Está bien? Vamos a ver eso, Castro. Reemplacen, díctame el desarrollo. Díctame el desarrollo. Reemplacen la nubecita. Uno al No cuadrado es más uno, no seis es por uno, mi uno. estimado. ¿X cuánto vale? Ah, Menos uno. Menos uno, muy bien. Ahora reemplacen otra vez. Sería menos uno. Menos uno al cuadrado más Muy seis por bien. menos uno más n. Muy bien, señor. Muy bien. Más 6 por menos 1. Solamente menos uno. Está reemplazando y más n.
Eso equivale, eso es igual a 10, lo que está a tu derecha. Ahí lo tienes. Resuelve, díctame. Uno 1 menos 6 menos 6. más n es igual a 10. Muy bien. Ahí lo tienes. Vaya pensando. Te voy a cortar los pasos. ¿Cuánto vale n? 5. ¿5? Dice que vale 5. ¿Qué opinan el resto? Sale 15. 15. Muy No, bien. 15. Es 15. Muy bien, muy bien. Eso equivale a 15. Por eso traten de practicar bastante ecuaciones lineales. Si n vale 15, si n vale 15, todavía no terminó. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos pide? Bro. ¿Quién está pidiendo? Ya. Suma de los coeficientes. Muy bien. Entonces, decimos que f de x, mira, lo estoy reemplazando, f de x más 2, eso equivale a x al cuadrado más 6x, justo ya encontraste n. ¿Sí? Justo ya encontraste n que vale 15, o sea que viene a ser más 15. Ahí está. Encontrar el término independiente, ¿cuánto sería la respuesta? 15. 15, muy bien, eso viene a ser tu respuesta. ¿Está bien? ¿Dónde salió 3? ¿Por qué salió 3? Ah, es que lo reemplacé con uno, profe. Ah, ya. Es 15. Ahí ya me salió mal. Recuerda que el término independiente, el término independiente, el término independiente es que no tiene la variable X. ¿Y quién no tiene la variable X? Es el 15 positivo. ¿Ya? Ese es el término independiente, que no tiene la variable X, ¿ya? Ahí está. Bueno, chicos, fue un placer. Nos vemos el día viernes. Trata de terminar los 5 ejercicios que falta, practica, ¿ya? Entonces, cuídense mucho, nos vemos el día viernes. Chao, profesor, cuídese. Ya, Chao, profesor, igualmente, cuídese muy buenas mucho. noches. Chao, Saúl, Sayuri, Samantha, Castro, Stephanie, muy buenas noches, Chao, Carlos. profe, Chao, cuídese. cuídense. Chao, cuídense. Adiós, profe. Adiós, nos vemos. Cuídate, Chao. Samantha. Chao. Chao, profe, cuídese. Nos Igualmente. vemos el viernes. Viernes nos vemos.